namati Sachiputram Atrasupam Rupam Tasagajamuripurim Maturim Ngoshtuat Radhakundamagiriparam Oh, Radhika Madhavasam Praptorasya Patita Sri Guru Tangatos Gurave Gaurachandraya Radhikai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalila Maya Vigrahaya Hema Badivyat Savi Sundraya Tasma Smehas Murali Manara Radhika Rasika Mamakripanidhe Supriya Chayana Kurim Kuru Tvaivasmi Tvaivasmi Najivami Tvayavina Iti Vikyaya Devi Tam Namah. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadriya Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Satasi Rupa Anugachari Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias a mi amado maestro espiritual adorable, mi corazón en forma de pétalos miles, miles de veces a sus pies de loto, Nitya Lila Pravista Om Vishnu Padas, Totarasatra Shri Rupa Nugacharya Varya Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. Igualmente ofrezco mis miles de respetuosas reverencias a mi Param Gurudev, hasta Srila Prabhupada y a todo el Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpaturubha. Finalmente ofrezco todas mis reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis reunidos aquí, Vanchakalpa. You may remember that last week we were discussing the subject matter of Diksha Guru and Shiksha Guru. Entonces deben recordar que la última semana, la última clase, hemos estado hablando sobre el tema de Diksha Guru y Shiksha Guru. Following the presentation of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami in the first chapter of Sri Chaitanya Charitamrita. Y así, recordando los preceptos de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami en el capítulo 1 del Chaitanya Charitamrita. So, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has said, Guru Krishna Rupo Heya Shastra Pramane, Guru Rupa Krishna Kripa Karen Bhakti Gane. Guru is one Krishna Rup, form of Krishna. The form of Krishna through which Sri Krishna gives mercy to the living entity. Y entonces se ha visto a través de este verso que el Guru es una forma de Krishna por la cual, a través de la cual, Krishna da la misericordia al devoto, al discípulo. Now, to support his words, Krishnadas Kaviraj Goswami is giving evidence spoken by Sri Krishna himself in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. Entonces, para poder también apoyar y hacer un soporte a esto, Krishnadas Kaviraj Goswami presenta igualmente una evidencia
de lo que mismo Krishna ha hablado en el Srimad Bhagavatam en el canto 11. So, there it is said, Acharyam mam vijaniyam navamanyeta kahichit namatya bujjasuryeta sarva deva maya guru. The meaning is, Sri Krishna is saying, one should know, Acharya mam vijaniyam, one should know that the Acharya is myself. Y entonces ahí Krishna a través de este verso dice que uno debe saber que el Acharya, estoy yo a través del Acharya. Krishna has many forms and one form of Sri Krishna, he is saying, I am the Acharya. Y Krishna tiene así muchas formas y entonces en este verso él dice, yo soy el Acharya. Then Sri Krishna said, Nava manyeta kahichit. So, one should be very careful. Don't disrespect the Acharya. That is, Acharya means Mantra Guru, who initiates one in Mantra Diksha Guru. Y entonces Krishna dice aquí, uno debe ser muy respetuoso, debe tener cuidado de no ofender al Acharya. En este caso, es también el mantra guru, el que ha dado el mantra. Now, what does it mean to disrespect the guru, the Acharya? Entonces, ¿qué significa no ser respetuoso con el Acharya? ¿Qué significa ser no respetuoso con el guru? So then, Sri Krishna says, Namatya buddhya suyeta. Don't be envious, considering that the Diksha Guru is an ordinary mortal human being like oneself. Y entonces, ¿a qué se refiere con ser irrespetuoso al Guru? Es que dice mismo Krishna, no seas envidioso. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú consideres al Diksha Guru como una persona ordinaria, como uno mismo. If a person will see only with his material eyes and material intelligence, then he may think, I am eating, Gurudev is eating. I am sleeping, Gurudev is sleeping. I go to the bathroom, Gurudev goes to the bathroom. We are saved. Entonces, una persona ordinaria que tiene una visión ordinaria puede estar pensando y ve con una inteligencia ordinaria también, mi guru está comiendo igual que yo, mi guru duerme igual que yo, mi guru también va a dormir igual que yo. Entonces, somos lo mismo. But, Sri Krishna is saying, don't consider the Diksha Guru to be an ordinary mortal being. That means, don't think even that the body of Guru is made of five material elements. Y entonces así Krishna no dice, no consideres así al Diksha Guru como una persona ordinaria, incluso no lo consideres que su cuerpo está hecho de estos cinco elementos. When a person has received the Divya Gyan, then his body becomes transcendent. Porque una persona cuando recibe el Divya Gyan, entonces su mismo cuerpo también se vuelve trascendental. So Sri Krishna said, Sarva Deva Maya Guru, you should think that the Gurudev is the embodiment of all the devatas. Y también uno debe pensar que Gurudev es la manifestación de todos los devatas, de los semidioses. That means that Brahma, he creates, but Guru, he causes the creation, the appearance of the world of bhakti within our hearts. Entonces, así, Brahma es considerado el creador, pero Guru es el que es la causa, es el que crea el mundo del bhakti dentro de nuestro corazón. Lord Shiva destroys, but it is Gurudev. Even when Lord Shiva destroys the whole universe, but still your anartas will still be there. But Gurudev, by his mercy, destroys our anartas, misconceptions, ignorance, and material attachments. Y entonces así el señor Shiva es considerado como el destructor de los universos. Y aunque el señor Shiva destruya todo el universo, tus anartas siguen ahí. Entonces Gurudev es considerado el que destruye tus anartas, es decir, tus conceptos erróneos, tu ignorancia, tu apego material.
And just as Lord Vishnu maintains, so in the same way, it is the mercy of Gurudev who is maintaining our spiritual life, or wherever, whichever stage we are in. If the mercy of Guru was not there, we would fall like a stone immediately. Y de la misma forma, el Señor Vishnu, quien es considerado el mantenedor del universo, de la misma forma, Gurudev es quien mantiene nuestra vida espiritual a través de su misericordia, y no importa el estado de avance que tengamos, Gurudev es quien nos mantiene en ese estado, porque si no hubiese esa misericordia, nosotros caeríamos así como una piedra al suelo. There is a great difference between the living entity who was in Maya and the liberated Acharya. Hay una gran diferencia entre la entidad viviente que está en Maya y un Acharya que ya está liberado. The conditioned soul is situated in the state of avidya, ignorance, and the Acharya is situated in the realization of the spiritual sky of Goloka Vrindavan. Entonces, el alma condicionada está dentro de este avidya, dentro de este plano material, pero el acharya que está liberado, él está situado en la realización, la experimentación de Goloka Vrindavan. Now, you may remember how we discussed that the physical body, gross body and subtle body, mind, intelligence and ego, these are upadhi, that means designations upon the soul. Y entonces pueden recordar también cómo es que nosotros ya hemos explicado que tanto el cuerpo burdo físico y el cuerpo sutil en realidad son upadhi, son designaciones a las cuales estamos identificados. So those designations are superimposed upon the soul. So that superimposition is called adhyas. Y estas upadis, estas designaciones que son superimpuestas al alma, a esto se les llama adhyas. And so what is it that does the adhyas, the superimposition of the upadi? That is avidya. Entonces, ¿qué es lo que produce esta superimposición de estos upadis, de estas designaciones al alma espiritual? Es lo que ocasiona la avidya, la ignorancia. So the conditioned soul is under the influence of that avidya, and the acharya is not under the influence of that avidya. So they are not similar. Entonces así, el alma condicionada está dentro de esta avidya, pero el acharya no tiene este condicionamiento. Él está más allá de eso, por eso son diferentes. So, the ignorance of the disciple, that is that very avidya vritti of maya, which is causing the identification with the gross and subtle body, this avidya is removed by hearing instructions from the lips of the acharya. Entonces, así el discípulo que está cubierto por esta avidya, por los avidya vrittis, esta falsa identificación con estas designaciones, ¿cómo puede ser sacada, removida? Puede ser únicamente al escuchar las instrucciones de la boca del loto del acharya, del guru. So, also in the 11th canto, chapter 10, verse 12, Sri Krishna has given a very beautiful verse describing how the ignorance of the conditioned soul of the disciple is removed and how transcendental knowledge appears. Igualmente en el Srimad Bhagavatam, en el canto 11, capítulo 10.22, nos dice en este verso cómo la ignorancia, el avidya del discípulo puede ser removida y puede recibir el Divya Gyan. So, Sri Krishna said, Acharyo Rani Adhyasyad Ante Vastu Uttararani Tatsandanam Pravachanam Vidya Sandhi Sukavayaha. The meaning is this, that if someone wants to perform a fire sacrifice, then they'll need three pieces of wood.
Entonces, el significado es el siguiente de este verso. Si alguien quiere realizar un fuego ceremonial, entonces necesita tener tres piezas de leña. So the bottom piece of the wood is called arani. So the arani wood, there is a bottom piece, and then there is a top piece, and there's one piece called the sandanam, which goes in the middle. Entonces, para poder armar este fuego ceremonial se necesitan las tres piezas. La que va en el suelo, en lo profundo, en la base, se llama una leña que es arani. Después está aquella pieza, aquella leña que está en el al principio, al inicio, y luego la que está al medio. So, the sandanam, that is the middle piece, a rope goes around it, and by moving the rope backwards and forwards, it turns, and then causes the appearance of fire. Entonces, esta pieza, este pedazo de leña que va al centro, que se llama sandanam, esta es la que sostiene una cuerda, o está amarrada con una cuerda, y esta es la que se va frotando y se va rotando. Entonces, esta es la que va a producir el fuego. So in this example, Sri Krishna is saying, Acharyo Rani Adhyasat. The Acharya, the Diksha Guru, is like the lower piece of arani wood. Entonces, en este ejemplo se dice, entonces, el arani, esta leña que va en la base, es el Diksha Guru, el Acharya. Ante Vasuta Uttararani means the disciple who is very humble and serving his spiritual master is like the upper piece of the arani wood. Entonces, y el discípulo que tienes tu humor humilde y que está sirviéndole con humildad, entonces es la pieza que está sobre, encima de este arani, este pedazo de leña arani, que es la que va a inicio. Tat sandanam pravachanam. And the pravachan means the speaking, the kata of the spiritual master is sandanam pravachanam. The piece of wood in the middle, which is turning, moving. Y entonces el harikata, lo que habla el guru, este pravachan, es en realidad la pieza del centro, es lo que se va frotando y es lo que va a producir el fuego. And then what happens? Vidya sandhi sukavaya. Then, after some time, the fire appears. That means vidya. Transcendental knowledge, Divya Gyan appears, Sukavaha means, and that gives great happiness to the disciple and also to the guru. Y entonces así, cuando esto se va frotando, esta pieza del centro, del medio, entonces de repente aparece todo este fuego, y este fuego en realidad es lo que hace que aparezca el vidya, el conocimiento trascendental, y este conocimiento trascendental es lo que da felicidad tanto al discípulo como al guru. So, this example illustrates many important things. Entonces, este ejemplo es lo que ilustra muchas cosas importantes. The disciple must be very, the antivasi, that means that he's very humble and submissive and always in a mood of service. ¿Qué significa entonces que el discípulo tiene que tener un humor muy humilde, tiene que tener un humor sumiso y que siempre tenga una actitud de servicio? And in the company of his guru, he will have to listen. Y en la compañía de su guru, él tendrá que escuchar. And then after some time, then the divine knowledge will manifest. Y después de algún tiempo, así se va a manifestar el conocimiento divino. It's very important because today some people consider that I will get transcendental knowledge by reading from a book. Y este punto es muy importante porque en estos días, actualmente, el discípulo está pensando, oh, yo voy a conseguir conocimiento trascendental a través de solo leer los libros. Or, I'll take initiation from Acharya, who has already left this world, like the Ritvic philosophy.
Oh, voy a igualmente tomar iniciación de una acharya que ya partió de este mundo y voy a obtener así el conocimiento trascendental. Esto se llama como los ritviks. So this shows that the guru and the disciple, they have to meet together and there should be ongoing hearing and chanting about Sri Krishna, and then the transcendental knowledge will come. It is not, cannot be attained only by reading or by the trying to take instruction without even meeting the spiritual master, or trying to take shelter of a spiritual master who has already left this world. It's not possible. Entonces, este es el proceso que el guru como el discípulo tienen que juntarse, tienen que estar juntos y así juntos tienen que el discípulo escuchar el harikatha del guru, cantar los santos nombres juntos. El proceso no es que solamente se obtiene el conocimiento trascendental a través de leer el libro o de recibir instrucciones o de tomar refugio de un maestro o de una acharya que ya no está presente en este mundo material. So, now we come to the next verse of Chaitanya Charitamrita. Srila Krishna Kaviraj Goswami is speaking about the Shiksha Guru. Entonces ahora vamos a adentrarnos al siguiente verso del Chaitanya Charitamrita, en donde Srila Krishna Das Kaviraj Goswami está explicando sobre Shiksha Guru. I hope that you learned these verses. We gave these verses as homework last week. Espero que hayan aprendido estos versos. Les dimos como tarea para la casa para aprenderse estos versos. Shiksha Guru Keto Jane Krishna Raswarup Antaryami Bhakta Shrestha Eduirup. The Shiksha Guru is called Krishna Swarup, the embodiment of Krishna's personality. And the Shiksha Guru has two features, Antaryami, Krishna in your heart, and Bhakta Shrestha, the best among the Vaishnavas. Entonces, en este verso se dice que el Shiksha Guru es el Swarup de Krishna, que es la manifestación de la personalidad de Krishna. Y tiene dos formas el Shiksha Guru. Uno es Antaryami, que está en tu corazón, y el otro es Bhakta Shastri. Bhakta Shrestha means the best of the Vaishnava community. Bhakta Shastra significa que él es el mejor de la comunidad Vaishnava. Mm-hmm. Now, Srila Krishna Kaviraj also is giving a praman from Srimad Bhagavatam about the glories of the Shiksha Guru. Y también aquí Krishna Das Kaviraj Goswami Pad está dando praman, está dando evidencias a partir del Srimad Bhagavatam. Mm-hmm. So this verse was spoken by Uddhav to Krishna. Este verso fue hablado de por Uddhava hacia Krishna. Naivopayatya pachitim kavayastavesha brahmayushapi kritam rida mudasmarantaha yanta bahisthanubritam ashubam vidunvan acharya chaitya vaposo swagatim vyanakti. Uddhav, with great ecstasy, he's saying to Krishna, oh Sri Krishna, the great learned personalities could never fully express their indebtedness to you for your mercy. Entonces, así Uddhava en gran éxtasis le dice a Krishna, oh Krishna, todas aquellas personalidades eruditas, ellos jamás han podido expresarte su deuda que tienen contigo por tu misericordia. Even if the great poets serve you for the millions of years, the whole life of Lord Brahma, 311 trillion years, but still they feel indebted to you when they remember, oh Krishna, what you have done for them. Entonces, incluso los grandes poetas que han servido millones, millones de años al Señor Brahma, incluso ellos se sienten endeudados contigo por lo que tú has hecho por ellos. Because, oh Krishna, the devotees, the more they remember what you have done for them, the more they feel indebted, because it's amazing. Porque así los devotos, cuanto más recuerdan lo que tú has hecho por ellos, más se sienten endeudados contigo. Esto es algo muy maravilloso. You take away all inauspiciousness from our life.
Tú sacas todo aquello inauspicioso de nuestras vidas. And you show us how to attain our destination of becoming your spiritual associate in the spiritual world forever. Y tú nos muestras cómo podemos alcanzar cómo podemos alcanzarte y ser, y también asociarnos contigo. So how do you do this? You do this in two ways. Y entonces, ¿cómo es que tú realizas esto? Tú lo haces en dos formas. You appear in our hearts and instruct us from within. And you appear outwardly in the form of the guru. Entonces, ¿cómo haces esto, Krishna? Entonces, tú te manifiestas en nuestro corazón, apareces en nuestro corazón y a partir de ahí nos das instrucciones internamente, pero también externamente en la forma de guru. Jivei sakshat nahi tate guru chaitya rupai, shikshiguru hoi krishna mahan surupai. Because a conditioned soul cannot take instruction from Krishna in his heart. In his conditioned state, he cannot perceive Krishna. Therefore, Krishna kindly comes out in a form that he can see, and that is the Shiksha Guru. Entonces, perdón, no es que recibe instrucciones del corazón, porque el alma está condicionada y no puede ver a Krishna en su corazón, pero él muy misericordiosamente se manifiesta externamente en la forma del Shiksha Guru, y así el discípulo puede ver al Shiksha Guru y recibir instrucciones. So, in this way, the Diksha Guru and Shiksha Guru have been glorified in Srimad Bhagavatam. Y entonces, de esta forma, tanto el Diksha Guru como el Siksha Guru han sido glorificados en el Srimad Bhagavatam. Now, Srila Narottam Das Thakur has said, Vede Gai Jahara Charito, the Vedas, they sing the glories of Guru Tattva. Y Narottam Das Thakur ha dicho en este su en Bhajan, dice que los semidioses adoran también a Guru. So, we want to give some examples where, in the original Vedas, Guru Tattva has been described. Disculpen, los Vedas, en los Vedas presentan esta glorificación. Mm-hmm. So, this is very important to hear the examples, the life history of bona fide disciples and their bona fide gurus, because only a theoretical explanation of Guru Tattva will not give one a clear understanding. When we see practically the life histories of bona fide gurus and disciples, then we can understand practically what it means to be a true disciple and a true guru. Entonces así, a través de todos los Vedas ha sido glorificado Guru. Porque simplemente dar esta teoría, teóricamente hablar de Guru Tattva, puede que no lo comprendamos completamente, pero a través de presentar ejemplos prácticos de las historias, de las vidas de los discípulos perfectos o como de los gurús perfectos, entonces esto nos va a llevar a tener una mayor comprensión de lo que significa el Guru Tattva. So, please, hear very carefully this history. From the Chandogya Upanishad, and take it into your heart. Entonces, por favor, escuchen muy pacientemente, muy profundamente este pasatiempo, esta historia del Chandogya Upanishad, y llévenlo hacia su corazón. Mm-hmm. In ancient times, there was a young widow, and she had a small boy about the very, very small boy, about 7-8 years old. Y entonces así, en tiempos ancestrales, anteriormente, había una viuda, y esta viuda tenía un niño de una edad muy temprana, de 7 u 8 años. Mm-hmm. So one day, her son came to her and said, "Oh mother, I want to become a brahmachari and live in the house of the acharya. Live in the ashram of the acharya."
Entonces así ocurrió que un día su hijo, este niño, se acercó a su madre y le dijo: "Oh madre, yo quiero ser un brahmachari, quiero vivir en el ashram de mi guru." So, when a student goes to the ashram of the acharya, then he has to tell the acharya what is his lineage. That is called gotra, his family lineage. So, oh mother, please can you tell me what is my gotra? Y entonces así, cuando el estudiante decide ir a vivir al ashram de la acharya, entonces él necesita decirle su linaje, es decir, su gotra. Y entonces así el niño le preguntó a su madre: "Oh, ¿cuál es mi linaje?" So then his mother said, actually, some years before, when I was younger, I was a maid servant and I was serving in the houses of many different aristocratic persons. And as I was in the course of this service, then somehow I attained a son, and that is you. Y entonces su madre le respondió y le dijo: "Bueno, yo hace muchos años atrás, cuando era más joven, yo trabajé en diferentes casas y lugares de personas y familias aristocráticas, y bueno, de una u otra forma te tuve a ti." And so I don't know what your gotra is. Y entonces le dijo: "Oh, realmente yo no sé cuál es tu gotra, tu linaje." When you see the acharya, you can just say, "My mother's name is Jabal, and my name is Satyakama." Y entonces, cuando vayas al ashram de la acharya, simplemente tú dile: "Oh, mi madre se llama Jabal y yo soy Satyakama." So then, Satyakama, hearing this from his mother, he set off and went to the ashram of the great sage Gautama Rishi. Y entonces así, Satyakama dejó el lugar y se dirigió al ashram de este gran Rishi, Gautama Rishi. So when he arrived there, Gautama Rishi asked him, "And what is your gotra?" Y cuando llegó ahí, entonces Gautama Rishi le preguntó: "Oh, ¿cuál es tu gotra, tu linaje?" Satyakama said, "I asked my mother what is my gotra, and she said she did not know, because when she was younger, she was serving in so many different households. And at that time, she got a son, and that was me." Y entonces Satyakama le respondió: "Oh, mi madre no sabe cuál es mi gotra, mi linaje, porque bueno, cuando ella era más joven, ella sirvió a muchas casas aristocráticas y bueno, y me tuvo ahí, ella realmente no sabe." So, my mother's name is Jabal, and my name is Satyakama. That's all I know. Y entonces, el nombre de mi madre es Java, y bueno, mi nombre es Satyakama. Eso es lo único que yo sé. So, in Vedic society, this would be a matter of great shame, and no one would want to speak these words are true, but no one would like to speak them about themselves. Y entonces, en la sociedad védica, esto sería algo muy vergonzoso, aunque es la verdad, pero a nadie le gustaría hablar esto de sí mismo. But when Gautama Rishi saw the boy, he was so simple and straightforward. And he was just speaking very truthfully and honestly. Then Gautama Rishi said, "Oh, if someone is not a Brahmana, they cannot be so straightforward like you." Y entonces Gautama Rishi, al ver que Satyakama tenía un corazón muy simple, que él era directo y que él hablaba verdaderamente y honestamente, entonces él le dijo: "Oh, alguien que no es un brahmana no podría hablar honestamente como tú lo haces." Because this truthfulness is the quality of a brahmin. Porque la cualidad de un brahmana es la honestidad. So then Gautama Rishi told Satyakama, "You should go and collect some wood for the fire sacrifice, and I will perform your Upanayan Sanskar, your fire sacrifice and sacred thread ceremony, that you'll become a Brahmin." Y entonces así Gautama Rishi le dijo a Satyakama, le dijo: "Bueno, ve y colecta algo de leña, porque voy a hacer tu fuego ceremonial, voy a hacer tu Upanaya Samskaras y voy a darte también el cordón sagrado para que seas un brahmana."
And he said to Satyakama, always be like this. Be very straightforward and never deviate from the truth. Y entonces así le dijo Gautama Rishi, tú siempre mantén esta cualidad, siempre sé muy directo y muy honesto y nunca te desvíes de la verdad. So then the boy, he collected the wood. Gautama Rishi did the fire sacrifice and gave him the Upanayan and the Upavit, the Brahmin thread. Y entonces así Satyakam colectó la leña, se realizó el fuego ceremonial y Gautama Rishi le dio tanto el cordón brahmínico. And then another thing is that when a person receives initiation, along with that initiation, they should receive some responsibility. Guru will give them some responsibility, that they have to carry in order to serve and please the spiritual master. Y entonces lo que ocurre también es que al momento de la iniciación también el guru otorga una responsabilidad al discípulo para que la lleve, para que pueda servir y complacer a su guru. So, Gautama Rishi said, in my ashram I have 400 cows but they are not very healthy. So I want you to take them out into the pastures and bring them to health. Y entonces lo que le pidió Gautama Rishi a Satyakam fue, mira, yo tengo en mi ashram 400 vacas, pero ellas no se encuentran muy saludables. Entonces te pido que por favor tú las saques a los pastizales y así ellas puedan recuperar un poco de salud. So then Satyakama, he took the cows out and was wandering very far into the meadows and forests. Y entonces así Satyakam sacó a las vacas a los bosques y las llevó muy lejos. And when Satyakama was leaving, he said to himself, I will not return until this herd becomes 1,000 cows and all very healthy. Y entonces, he made this vow. Entonces Satyakama al momento de salir con todas las vacas del ashram se hizo un voto y dijo, bueno, yo no voy a retornar hasta que estas vacas ganen fuerza y sean miles. So he went wandering very, very far for the many months. Y entonces así él salió al bosque y estuvo pastando hacia las vacas por muchos meses. And the herd were getting stronger and they were multiplying. Y así el ganado estaba volviéndose más fuerte y se estaban multiplicando. So then, after a long time, one day, one of the bulls in that herd came to Satyakama and he said, now we are 1,000 strong, so it's time to return to the ashram of the Acharya. Y entonces así uno de esos días se acercó un toro de este ganado a Satyakam y le dijo, oh mira, ahora ya estamos fortalecidos, somos miles en el ganado, entonces ahora es tiempo de retornar al ashram de Gautama Rishi. So then, Satyakama was very surprised because generally bulls, they cannot speak. Entonces, Satyakama estaba muy sorprendido porque al escuchar al toro, porque en general los toros no hablan. But actually, Vayudev, the god of the wind, had entered into the bull. And through the form of the bull, Vayudev began to give the instructions in transcendental knowledge to Satyakama. Y entonces lo que realmente ocurrió fue que Vayudev, el dios del viento, él se había entrado al toro y a través del toro es quien le estaba dando instrucciones sobre el conocimiento trascendental a Satyakam. So, the transcendental knowledge can be presented in four parts. Ekapad Vibhuti, Dvitiyapad Vibhuti, Tritiyapad Vibhuti, Chaturtha Vipad Vibhuti. So, the Vayudevata, he explains the first quarter of transcendental knowledge of Parabrahma to Satyakama. Entonces,
El conocimiento trascendental puede estar dividido en cuatro partes. Y lo que hizo Bayudev fue darle un cuarto de este conocimiento, es la primera parte del conocimiento de Parabrahma. So then Vayudev told him, and tomorrow, Dvitiya Pad Vibhuti, the second part of the transcendental knowledge of Parabrahma, will be explained to you by Agnidev, the god of fire. Y entonces ahí Vayudev le dijo, bueno, la segunda parte de este conocimiento trascendental va a serte dado el día de mañana por el dios del fuego, Agnidev. So then the next day, Satyakama knew it would take some time, maybe 4 or 5 days, to bring all the cows back home. So he began to herd the cows and gradually bring them back in the direction of Gautam Rishi's ashram. And in the evening, he tied the cows and then he sat down and he lit a fire in the evening because it was cold. Entonces así Satyakama sabía que iba a demorar de 4 a 5 días hasta volver al ashram de Gautama. Entonces así empezó a direccionar a todas las vacas y ya por la noche las ató, las amarró a todas las vacas y él prendió una hoguera, un fuego, porque estaba haciendo frío. So when he lit the fire, then Agnidev, the god of fire, began to speak to him from the fire and instructed him in Dvitiya Pad Vibhuti, the second quarter of the knowledge of Parabrahma, the supreme truth. Entonces, así, cuando él encendió esta fogata, a partir de ese fuego, Agnidev le empezó a dar las instrucciones y la segunda parte la segunda parte del cuarto de este conocimiento trascendental sobre Parabrahma, que se llama Dvitiya Pada Vibhuti. And then after that, Agnidev told him, tomorrow, Suryadev, the sun god, will appear in the form of a swan and instruct you in the Tritiya Pada Vibhuti, the third part of the knowledge. Y entonces le dijo, el día de mañana, Suryadev, en forma de un cisne, te va a instruir en la tercera parte de este conocimiento trascendental de Parabrahma. So then, the next day he was bringing the cows, the herd of cows, further and further, closer towards the ashram of Guru. And in the evening, he stopped and he saw a very beautiful swan came down and the swan instructed him in the third part, Tritiya Pada Vibhuti. Y entonces así, cuando Satyakam ya empezó a unir todo el ganado y ya estaban a punto de llegar al ashram de Gautama Rishi, entonces ya en el atardecer él vio como un hermoso cisne se manifestó y le empezó a dar instrucciones sobre la tercera parte de este Parabrahma, del conocimiento trascendental. And then that swan said, or tomorrow, the Pran Devata, the predominating deity of the Pran, will appear in the form of one diver bird. In Sanskrit, that is called the madgu. Madgu. It's in English we say cormorant. It's in the water and then it dives underneath the water. ¿Qué sería una jarirán? Bueno, entonces le dijo el día de mañana, el cisne le dijo el día de mañana, tú vas a continuar con las instrucciones con Prana Devata, Prana Deva, quien es la manifestación del prana, y va a venir en una forma de una ave. It's a type of bird called a madgu in Sanskrit. Es una cormorán, dice que se llama. Yeah, cormorant in English, and it dives underneath the water, yes. Que se sumerge debajo del agua. Uh-huh. So then, the next day, Satyakama was bringing the herd there, very close to the ashram, approaching the ashram of Guru. He did not arrive there, and in the evening time when he tied the cows, then this madgu, cormorant bird, came and instructed him in the Chaturtha Pad Vibhuti, the last part of the knowledge. And hearing this, he became completely self-realized and realized Parabrahma.
Y entonces así, cuando Satyakama ya estaba a punto de llegar al ashram del guru, él, bueno, volvió a anochecer y entonces así, atando a todo su ganado, vio cómo este cormorán le dio la última parte de la instrucción de Parabrahma, y fue ahí que él se autorrealizó y se realizó como Brahma. Then the next day he arrived at the ashram of his Gurudev and gave pranam to Gautam Rishi. Y entonces ahí el siguiente día él llegó al ashram de Gautama Rishi y al llegar le ofreció sus pranams. So when Gautam Rishi looked at his face and saw his eyes, only by looking at him he could understand, oh, my disciple has realized Parabrahma, the supreme truth. Y entonces así cuando terminó de dar el reverencia a Satyakama, su guru, Gautama Rishi, al verle a sus ojos, se dio inmediatamente cuenta de que, oh, este mi discípulo, tú has realizado para Brahma, has experimentado a la suprema verdad. So, the anubhuti realization is the niskapat seva and sravan phal. That means it's the fruit of niskapat seva, selfless service, and sravan, hearing. Entonces, el fruto de esta realización, esta experimentación de para Brahman, es a través del niskapata seva, que quiere decir un seva sin egoísmo, y también es el fruto de escuchar, de shravan. So, Gautam Rishi was thinking, he was doing the niskapat seva, service without any duplicity, niswartha, without any selfishness. But he would, I have not given him instructions, so he was not doing hearing. So how did the foul, the fruit of the niskapat seva and sravan come to him? See, his guru was thinking in this way. Entonces Gautama Rishi estaba pensando en la siguiente forma. Él ha hecho un servicio, un niskapata seva, ha hecho un servicio sin duplicidad y sin egoísmo, pero ¿cómo es que él ha recibido instrucciones? ¿De dónde él ha escuchado? ¿De dónde ha obtenido Shravan? Esto es lo que se preguntaba Gautama Rishi. So Gautama Rishi asked him, from whom are you hearing? Y entonces así Gautama Rishi le preguntó, ¿de quién tú has escuchado? ¿De quién tú estás escuchando? Satyakama said, oh Gurudev, I have not heard from any human being. Y Satyakam le respondió, oh, yo no he escuchado de ningún ser humano. And but it is said in the scripture that only when one hears from the Acharya, this causes one to attain perfection. So I am praying, Gurudev, whatever I have heard, you kindly please again explain that to me so I can hear it from you directly. Y entonces las escrituras explican que si uno escucha de la Acharya, entonces puede esto causar alcanzar la perfección, puede causar la perfección. Pero Satyakama le pidió, orándole hacia su guru, le dijo, oh, por favor, Gurudev, lo que haya escuchado previamente, lo que haya escuchado anteriormente, por favor, tú, misericordiosamente, bondadosamente, vuélvemelo a explicar. So, then Gautam Rishi became very happy. And he gave the same teaching, all four parts of the teaching, directly from his lips into the ears of Satyakama. Y entonces así, Gautama Rishi, complacido y feliz de escuchar estas palabras de Satyakama, le volvió a repetir las cuatro partes de este conocimiento, de su boca, de sus labios, al oído de su discípulo Satyakama. And as a result of this, later, Satyakama himself became a great acharya. Y el resultado mismo de esto fue que Satyakama se convirtió él mismo en un acharya. He became the guru of a famous sage named Upakoshal Muni. Y él llegó a ser el guru de este famoso sabio que es Upakoshala Rishi. Upakoshal Muni, yes, good. So, now, this history has been given in the Chandogya Upanishad.
Bueno, ahora vemos que esta historia se ha dado en el Chandogya Upanishad. So I want to explain the deep meaning of this history as we have heard coming in our parampara and as it was explained by Prabhupada Bhaktisiddhanta Sasari Thakur. Y entonces yo quiero explicarles esta historia a más profundidad dentro de la línea de nosotros, así explicado por el mismo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Yes. So the first question, the first subject which is taught by this pastime is, who is really a Brahmin? Y entonces aquí la primera pregunta o el primer tópico es aquí, ¿quién es realmente un Brahmana? Satyakama was the son of a maid servant. So he was not born in a Brahmin family. So this proves the original Vedas are teaching. Being a Brahmin is not by birth. Entonces vemos aquí que Satyakam no provenía de un linaje brahmánico, no tenía una familia brahmánica. Entonces esto prueba que los Vedas originales dicen que convertirse en un brahmana no es solamente por el linaje. It is by vritti, swabhav, lakshana. That means your how you behave and your nature and characteristics. Entonces, significa que tú llegas a ser brahmana por tu comportamiento, por tus cualidades y por tus características, tus So actitudes. When Gautam Rishi saw that Satyakama had the quality of Saralata, Saralata means simplicity, he was honest, then Gautam Rishi gave him the adhikar, bestowed upon him the adhikar, the eligibility to become a brahmana. Y entonces Gautama Rishi, al ver así cómo era con esta cualidad de simplicidad, de honestidad de Satyakam, entonces él fue quien le dio el adhikar, la elegibilidad para ser un brahmana. So one becomes a brahmana by the guru performing the Upanayan Sanskar, not by birth. Even those who are born in Brahmin families also have to undergo the Upanayan Sanskar in order to be qualified brahmanas. Entonces, cuando se hizo la ceremonia Upanaya Samskara, ¿qué quiere decir esto? Que no solo aquellos que hayan nacido ya en un linaje brahmánico también tienen que hacer este fuego ceremonial, sino que también aquellos otros tienen que tener, para alcanzar la elegibilidad de ser un brahmana, ambos tienen que pasar este fuego de Upanaya Samskara. Now, the second teaching. Ahora el segundo. After initiation, the disciple should take responsibility in his life to serve Guru and expand the mission, the projects of the spiritual master. Entonces, la segunda enseñanza es que después de que el discípulo ha recibido iniciación, tiene que tomar una responsabilidad, eso que es de servicio a su Guru, que pueda expandir la misión de su Guru. One should not come to the ashram of Guru and think, oh, I will be enlightened in Parabrahma and then I will sit down and just meditate all day and enjoy. Entonces uno no debe pensar, el discípulo no debe pensar, oh, ya llegué al ashram de mi Guru, entonces así voy a autoiluminarme, voy a iluminarme y me voy a sentar todo el día meditando, así uno disfrutando. This is called Durbuddhi. Wicked intelligence. A esto se le llama una inteligencia débil. Only the so-called disciple who has durbuddhi, wicked intelligence, is coming to try to get some knowledge and not do any service, just enjoy, just take. Entonces, este discípulo de inteligencia débil, lo único que va a hacer es venir y obtener algo, nada más pedir algo de conocimiento y no hacer nada de servicio. Entonces, esto es para su propio disfrute. By such durabuddhi, even the disciple will not learn any spiritual knowledge at all. He can get some only material information. Y entonces, así, con este durabuddhi, es decir, con esta inteligencia débil, no va a obtener ningún conocimiento espiritual, tal vez algo, alguna información material. So, then, the next teaching. The
Satyakama was very enthusiastic to serve. His guru said, then take care of the cows, but he decided, oh, this herd should from 400 become 1,000. Entonces, la tercera enseñanza está relacionada a este entusiasmo que sentía Satyakam de decir, de servir y decir, bueno, ahora este ganado solo son 400, pero yo quiero que lleguen a ser 1,000. And then he experienced, while at the time when he was enthusiastically engaged in service, all the demigods of the whole universe were so pleased with him because he was serving his guru that they personally came and they taught him everything. Y entonces así, al mismo tiempo que él estaba tan entusiasta de servir a su guru, vieron cómo los semidioses vieron cómo él tenía ese entusiasmo de servir a su guru, que ellos mismos se manifestaron para instruirle. So the teaching is also that when we engage in the service of our spiritual master, the whole universe becomes favorable. Y entonces aquí el significado es que nosotros cuando nos enganchamos, nos comprometemos entusiastamente al servicio del Guru, todo el universo se vuelve favorable. All the demigods who are controlling the sub-controllers of various departments, they all want to help you. Todos los semidioses que son controladores de diferentes departamentos de la creación, todos quieren ayudarte. Mm-hmm. Simply because they're so happy that someone is serving their guru. Simplemente porque ellos se sienten tan felices de que alguien quiera servir a su guru. So it is so powerful. Entonces es así algo muy poderoso. So then the next teaching is when Satyakama had become enlightened, he had realized Parabrahma, but he remained very humble. Y entonces, la cuarta enseñanza es cuando Satyakam se autorrealizó, entendió el Parabrahma, pero aún así él era muy humilde. He did not come before Gautam Rishi and say, oh Gurudev, no need to listen to you anymore, I know everything. No es que él llegó donde su Gurudev y dijo, oh, ya entendí todo, ya lo realicé todo, lo experimenté todo, no necesito escuchar de ti. He said, oh, the cause of perfection is hearing directly from the lips of Gurudev. So whatever I have heard, please explain it to me so that I can hear it again from you. Al contrario, lo que él dijo fue, le dijo, oh, toda la causa para la perfección es de escuchar de los labios del loto del Guru. Entonces, por favor, cualquier cosa que yo haya escuchado antes, por favor, ten la bondad de volvérmelas a repetir. So this is called the tradition of Guru Karan. We want to receive knowledge from our parampara, not from so many different random sources. Y entonces, esto es lo que se llama Guru Karan, que quiere decir que nosotros queremos recibir conocimiento de nuestro parampara, no de cualquier otra fuente al azar. There may be different types of knowledge and other conclusions. And they also may be true, also, from other sources. However, we are very attached and we only become successful when we receive the knowledge according to the tradition of Guru Karan, listening to our own Guru Parampara. Entonces pueden haber diferentes conocimientos, diferentes conclusiones que pueden que sean ciertas, pero de otras fuentes, pero nuestro apego es escuchar esta tradición del Guru Karan, es decir, de nuestra sucesión, de nuestro Parampara, sucesión discipular. Diksha Guru o Shiksha Guru. Tanto del Diksha Guru como Siksha Guru. Diksha Guru is always one. Diksha Guru es siempre uno. But Siksha Gurus may be many. Pero tal vez son muchos los Siksha Gurus. But the Siksha Guru should be in the same mood as the Diksha Guru. Pero el Siksha Guru tiene que estar en el mismo humor que el Diksha Guru. And teaching the same Siddhanta and helping you more deeply understand the teaching of your Diksha Guru. Y tiene que tener el mismo Siddhanta que el Diksha Guru y te tiene que estar ayudando para entender más y más a tu Diksha Guru.
the reason the Diksha Guru has to be one is because the conditioned soul is always following Mano Dharma, that is the religion of his own mind. ¿Cuál es la causa? Porque solo tiene que ser un Diksha Guru, y es porque la entidad condicionada, el alma condicionada, siempre está realizando Mano Dharma, es decir, lo que le dice su mente. So the Mano Dharma, the religion of the mind, is Sankalpa Vikalpa, accepting something one day and rejecting it on another day and accepting something else. Y entonces, ¿cuál es este dharma de la mente? Es Sankalpa Vikalpa, Sankalpa que está aceptando un día, pero al día siguiente está rechazándolo. So, because of this Mano Dharma of Sankalpa Vikalpa, the mind is always unsteady and can never become stabilized enough to attain the realization of the soul and God. Y a través de estas dos funciones de la mente, tanto Sankalpa, Vikalpa, entonces la mente nunca puede estar tranquila, nunca puede estar completamente estable, y para poder para poder realizar y experimentar el alma y Dios. So if a person comes to a Diksha Guru, receives initiation and some instruction, they may think, oh, I don't like this instruction, I'm going to go to this other guru, he will give me a better service. So then they can leave that guru and then go to another guru, and he gives another service, but after some time maybe they don't like that service, and then he'll say, oh, I think I'll take initiation from someone else. So in this way, unless the Diksha Guru is one, the soul can never become free from Mano Dharma, Sankalpa Vikalpa. So this is the reason. Entonces, esta es la razón por la que solo debe haber un Diksha Guru, porque esta entidad condicionada, cuando recibe iniciación del Diksha Guru, también recibe una instrucción. Y generalmente lo que pasa con el alma condicionada es que puede gustarle o no gustarle esa instrucción, y si no le gusta puede buscar de repente otro guru y pedirle iniciación y otra instrucción, y así la mente puede gustarle o no gustarle. Entonces, esa es la razón por la que solo tiene que tener un Diksha Guru, porque así él sale de este Mano Dharma, del Sankalpa Vikalpa, es decir, de aceptar y de rechazar, y así el alma, así su mente puede estar completamente estable. So scripture says that you should have one Diksha Guru, and then whether your mind likes the service or your mind does not like the service, you have to follow, and then your consciousness will become very, very steady after some time, because Sankalpa Vikalpa has gone away and the mind becomes steady, then you can realize your soul and realize God. After that, when you have God realization, then you can hear from different Shiksha Gurus and they can help you develop your love. But you have to begin with one Diksha Guru to overcome Mano Dharma. Entonces, las escrituras dicen que uno solo tiene que tener un Diksha Guru, y cuando recibe la instrucción puede que a la mente le guste o no le guste, pero igualmente tiene que seguir esa instrucción. Esto va a provocar, esto va a causar que tu conciencia se estabilice y así tú puedas realizar, experimentar el alma y realizar a Dios y experimentar a Dios. Entonces, cuando haya pasado esto, entonces tú puedes recibir un Siksha Guru, es decir, puedes recibir instrucciones que te ayuden a desarrollar este tu amor por Dios. Pero primero tienes que superarlo, tienes que pasar esta etapa del Mano Dharma, es decir, del Sankalpa Vikalpa, para que tu conciencia esté estable. So, then the final teaching in this pastime is that because Satyakama was very humble and very honest and very enthusiastic in his service, he received the transcendental knowledge, and he himself, in the future, became Acharya. Entonces, la enseñanza final de este pasatiempo de Satyakam es que él era un discípulo muy humilde, muy honesto y muy entusiasta de hacer su servicio. Y entonces, él así recibió este conocimiento trascendental, que con el paso del tiempo, él mismo luego se convirtió en un Acharya, en un guru. So here it is, what is illustrated is the Amnaya Dhara. That means the current of the transcendental Vedic knowledge is flowing from guru to disciple,
And in this way, we have the Guru Parampara. Entonces, él así pudo continuar con este Amnaya Dhara. ¿Qué quiere decir? Que es la corriente en la cual el conocimiento de los Vedas pasan de guru a discípulo, de guru a discípulo, y entonces este así se convierte en nuestro Guru Parampara. Only a person who gives formal initiation to someone, and then that person gives formal initiation to someone else. This doesn't make a parampara. There has to be actual transmission of realization of Krishna. Then it's a parampara. Entonces, el parampara no solamente se realiza, es decir, no se hace cuando uno recibe una iniciación formal y luego así sucesivamente con iniciaciones formales del guru al discípulo, sino que el verdadero parampara es cuando uno transmite la realización de Krishna. Then it's actually a parampara. Entonces ahí realmente es eso, el parampara. So Srila Narottam Thakur has said, Vedigai Jaha Charito, in this way, the glories of Guru Tattva have been described in the Vedas. Y entonces así Narottam Thakur dice así en su Bhajan que a través de todos los Vedas ha sido glorificado el Guru Tattva. So we have to follow the example of Satyakama in our life. Entonces tenemos que seguir así el ejemplo de Satyakama en nuestras vidas. And surely the fire of transcendental knowledge will appear, and you will be happy, and your Gurudev will be happy also. Everyone will be happy. Y entonces así seguramente en nuestra vida se va a manifestar el fuego del conocimiento trascendental, y así tú vas a estar feliz, tu Guru va a estar feliz, todos van a estar felices. Srila Gurudev ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. So we have some time. If devotees have some questions, we can try to answer some of their questions. So whoever's managing the conference, please introduce the devotees. Okay. A los devotos queridos, por favor, hemos terminado aquí el tema, pero vamos a darnos un pequeño tiempo para algunas preguntas y respuestas. Si las tienen, pueden hacerlas ustedes mismos prendiendo sus cámaras y sus micrófonos. Yo voy a traducir un poquito de esta parte. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Nicolás, puedes abrir tu micrófono y tu cámara. Yes, Nicolás has a question. ¿Quieres hacerla en español o en inglés? Yes. Yo la puedo hacer en inglés y en español también. Ok, perfecto. So, Guru, my question is about Anugatya. Because I have felt that in my experience, I can get confused between being under Anugatya and sort of falling into a state where I don't have any initiative or I don't even have to really understand things. I just have to like repeat what I hear from you. So my question is like about the specific nature of Anugatya and if and how can that encompass or include our own personal initiative serving. And I'm going to translate it to Spanish really quick. Entonces mi pregunta es el Anugatya, el digamos no tener independencia con respecto a Guru, sino estar a su servicio, ¿cómo esto puede incluir nuestra iniciativa personal para servir y nuestra presión de estar en Anugatya con no tener ninguna iniciativa personal y no tener que entender nada, sino simplemente repetirlo? Is that clear to everyone? ¿Es claro para todos? Thank you. Okay, so, actually, if you examine very carefully, you see that the answer to this question is there in this history of Chandogya Upanishad of Satyakama that we told today.
La respuesta para ti está dentro de esta historia que hemos hablado de Satyakama hoy. Because Gautam Rishi said, oh, I want you to take responsibility to take care of my 400 sick cows. El Gautam Rishi le dijo, toma responsabilidad de mis 400 vacas enfermas. So, Satyakama, he accepted that responsibility. That was his anugatya. But it was his initiative. I will not return until there are 1,000 healthy cows. El anugatya de Satyakam fue, yo voy a tomar responsabilidad de estas vacas enfermas. Y el anugatya fue, no voy a volver hasta que estén sanas. So, anugatya in terms of our practical service. Then the guru will give some direction, what you should do, some things you should do and what you should not do. And then within that, it's your initiative to try to do that in the best way that you can. Entonces, en realidad, el guru te va a decir qué hacer y qué no hacer, pero es tu propia iniciativa buscar la mejor forma de hacerlo. Now, anugatya is also of two types, outwardly and inwardly. Hay dos tipos de anugatya, interna y externa. So, internally, we should not try to be creative. De manera because interna, until we have realization of the transcendental world, anything that we do will be a material creation. De manera interna, no tenemos que intentar ser demasiado creativos porque no tenemos en realidad conocimiento trascendental. Debemos esperar a tener iluminación trascendental para que se dé una creatividad verdadera. So, in terms of which bhav we aspire to attain, in how we want to serve, and what form of God we want to serve, all of this we should just hear from Guru and just try to make it one with our heart without any attempt to be creative. Because that's not our level of eligibility yet. No nos encontramos todavía en la plataforma de elegibilidad para que nosotros estemos pensando en este estado, qué tipo de humor voy a seguir, qué tipo de pasatiempo voy a servir. Eso todavía no. Simplemente debemos escuchar acerca de esto hasta que seamos elegibles. So, then there's one other aspect in this discussion, and that is, you brought it up, do I just repeat the words of Guru? Este otro aspecto que estábamos hablando ahora es que solamente voy a repetir las palabras del Guru. So, there has to be some balance in this. First of all, we must repeat the words we have heard from our spiritual master. This is absolutely necessary. Es absolutamente necesario considerar que simplemente debo repetir las palabras del Guru. And the reason for this is that until we get realization of the subject, then if we try to explain in another way or in another way, actually we may be explaining in a wrong way. ¿Y por qué razón? Porque hasta que nosotros comprendamos, si voy a explicar de cierta forma o de otra forma, podemos perdernos. Por eso mismo debemos repetir las palabras del Guru tal cual son. And also, instead of trying to reproduce the transcendental vibration that we are receiving from our Guru and being an instrument or a channel for that vibration, we can mix in our own tamasic and rajasic and sattvic vibration. Y porque nosotros podemos mezclar, cuando nosotros tratamos de interpretar y dar distintas versiones de lo que hemos escuchado del Guru, sin tener la realización, este conocimiento recibido se va a mezclar con nuestras experiencias y energías tamásicas y rayásicas, y vamos a dar la conclusión errónea. In practical life, when we meet someone, it may happen that we're in a situation or someone asks a question that we have not yet heard the answer from our Guru. At that time, then you'll have to adapt and do the best you can. Entonces, ¿esto me ayudas, Marita? Entonces, tal vez pueda ocurrir que te encuentras con alguna situación en tu vida y de repente no sientas que no has recibido todavía la respuesta de tu guru. Entonces, tú tienes que adaptarte a esta situación y hacer lo mejor que puedas. And if you are not sure about something, you can say, I don't clearly understand the details of this point, but I'll ask my spiritual master, and or you can also come, you can ask
like this. We should be just very straightforward. Y cuando te encuentras en esta situación de duda, únicamente debes humildemente orar y decir, no comprendo realmente esta situación que se me presenta, y voy a preguntar directamente a mi guru, le voy a presentar esta pregunta. As we become mature and we begin to realize the tattvas, we begin to realize guru tattva, nam tattva, maya tattva, then you have more freedom to express, because you're not expressing from the mental platform, but you're describing that realization. So the words may not be exactly the same as guru, but they are a manifestation of the same realization. Entonces, en la medida que vayamos madurando, vamos a tener mejor comprensión de guru tattva, maya tattva, nam tattva, y aunque no podamos expresarlo verbalmente idéntico, por nuestra experiencia vamos a poder no con palabras exactas, pero poder manifestar lo que hemos recibido de nuestro guru poco a poco, con madurez. La esencia misma de la realización. Yes, yes. So all of our acharyas, each acharya, they've explained new things that previous acharyas did not explain. But it was the realization that was coming to them by the mercy of their previous acharyas. Entonces, muchos acharyas están explicando cosas nuevas que no hemos escuchado de acharyas previos. Sin embargo, estas realizaciones están viniendo como iluminaciones de sus propias experiencias. So, it's very important that we have the mood. I am not preaching. I am praying that I can become an instrument. And Gurudev's words will come, or the words inspired by Gurudev will come. Entonces debemos tener este sentimiento y este pensamiento de que yo no soy el que está predicando, simplemente estoy repitiendo las palabras de mi Gurudev y estoy haciendo como un instrumento de las palabras de mi Gurudev, y así más inspiración va a venir a ti. You can see, if there's a devotee who's not mature and you ask him to speak, he'll stand up and start speaking. But if there's a devotee who's mature, you ask him to speak, he'll stand up and he'll say, Gurave Gaura Chandra. For giving pranam to guru first, surrendering and trying to just become the instrument, to not be the doer, but just become the instrument for the flow of the Krishna's mercy coming through guru prabhu. Entonces, esto puedes ver prácticamente cuando se le pide a un devoto que hable. Un devoto que es realmente maduro no va a saltar directamente a hablar, sino va a dar primero sus reverencias y va a decir Gurave Gaura Chandra y va a repetir las palabras de su guru, y de esta forma es como fluye el conocimiento trascendental. So it's very important, all the myself in my own life and all the qualified devotees that I've seen, my Gurudev and those who are my disciples are very qualified, they are listening to Gurudev, they are writing everything down, they are memorizing. And then they're just trying to repeat. And in this way, slowly, slowly, they become cleansed and slowly realization begins to come. Shravanam, Kirtanam, Smaranam. First you listen, then you speak, then you... Smaranam actually means dispurity. The realization is coming in your chitta. Entonces, yo en mi propia vida, de forma práctica, he visto cómo los buenos devotos, los grandes devotos, están escuchando atentamente las palabras de Gurudev, toman nota y aprenden los versos y entienden las palabras. Igual yo veo en mis propios discípulos quienes están aprendiendo, estudiando y repitiendo las mismas palabras mías. Este es el proceso de Shravanam, Kirtan, Smaranam. Smaranam, en realidad, es... ¿esto puedes explicar, Navita? Chita. Entonces, Shravanam, Kirtan, Smaranam quiere decir que primero lo escuchan, después lo repiten, y en realidad el Smaranam es el Sfurti o la visión de Krishna en tu chitta. You know, sometimes people, they can get into a false dichotomy. Should I speak in an independent and creative way, or should I just be like a parrot and without thinking, repeat the words of Guru? So this is a false dichotomy. You should be like a parrot and repeat the words of Guru, but not without thinking, with very deep deliberation. Entonces, a veces los devotos se encuentran en la dicotomía de voy a hablar algo de que es lo que yo mismo pienso o voy a repetir como un loro. Entonces, debemos repetir como un loro, si no vamos a caer en una confusión. Pero con una deliberación profunda. Don't be like the parrots which you can see in the pet shop.
Be like the parrot, Shukadev Goswami. He's also a parrot. No sean como unos pajaritos de la tienda de mascotas, sino sean como Shukadeva Goswami, que también era un pajarito. He's repeating, but with so much bar from his heart and with realization. Que repite efectivamente, pero con muchos sentimientos y realizaciones profundas de su corazón. So, in our practical spiritual life, you'll see, even if you try yourself to only repeat the words of Guru, after some time, you gradually realize, even when you were trying to exactly speak his words, you were saying something wrong. Y vamos a experimentar en nuestra vida práctica, en nuestra vida espiritual práctica, que incluso cuando intentas repetir literalmente las palabras de tu Guru, te vas a equivocar y vas a terminar diciendo algo erróneo. If you say the exact words, the words are right, but your understanding of them was wrong. Puede ser que tú repitas las palabras exactas de tu gurú, pero tu comprensión está equivocada sobre esas palabras. Entonces, and that will go on for many years until all the tattvas begin to manifest. Y esto puede suceder durante años hasta que todos los tattvas se manifiesten completamente. So even if when speaking the exact words in your mind you can be wrong, then how wrong you can be if you're not speaking the exact words? Entonces, puede suceder que incluso estés repitiendo las palabras exactas de tu gurú, pero en tu cabeza estás entendiéndolas mal, y esto puedes usar por años y por años. Y qué va a suceder si tú tienes este equivocado y lo hablas, por eso tienes que repetir las palabras del gurú. So, as far as possible, we should try to be completely faithful to the process of Shravanam and then Kirtanam. Entonces, en la mayor medida posible, deben tener fe en este proceso de Shravanam y Kirtan, de escuchar y de repetir. But in life, practically speaking, we're going to meet people who come from particular backgrounds that we may have not heard addressed. Let's say, for example, if you meet someone and they're from the Jain religion, or from Islam, or something like, and you have not heard the exact explanation of that point, then at that time, whatever you have learned from Guru, you can use that to analyze the situation and respond according to your capacity. Entonces, en la vida práctica, nos vamos a encontrar con gentes con distintos pasados, de distintos bagajes culturales. Entonces, debemos adaptar nuestra comprensión y nuestro lenguaje para que sea entendible en ese diálogo con esas personas, según tu comprensión de lo que tienes, de lo que has escuchado de tu gurú. So you can deliberate upon these things very carefully. First, we spoke about anugatya in terms of activities, our physical activities in the world. Then we spoke about anugatya in terms of the internal mood, and then in terms of our vocalization, our vocal articulation of the philosophy. Entonces debemos finalmente considerar el anugatya en estos dos aspectos, externo e interno. Este anugatya, que es sobre las actividades físicas en el mundo, tu actividad, y el anugatya interno, que va a ser tu propia articulación interna del discurso de lo que has entendido. And we can learn and realize all these things only by following them. That's it. Y simplemente por seguir es que se va a manifestar, eso es todo. Like Satyakama, he was serving the cows and all the demigods were coming and enlightening him. So when we're engaged in the service, we'll see how everything is favorable and our knowledge is growing and growing. That is a practical experience. Entonces, con Satyakama entendemos el ejemplo práctico, cómo él externamente se ocupó físicamente del cuidado de las vaquitas. Entonces los semidioses se complacieron y vinieron a instruirle. Ese es el ejemplo práctico. Thank you. Very practical question. Thank you, Guru. Es una pregunta muy práctica. We have some time? Yes, next question. Okay, I have a question. So, Prabhu, you said that Diksha Guru, when we take initiation from Diksha Guru, this mantra can give us realization. And only after that we can take a Siksha Guru.
But when we took Diksha Guru, we are not actually, well, myself, I'm not having any realization from, I mean, the mantra from my Diksha Guru. So it will be okay if I take Diksha Guru, or is only after realization of the Diksha mantra that I can take the Diksha Guru? No, no. And we should always be under guidance of Vaishnava. So if our Diksha Guru leaves, as far as possible, we should try to be under the guidance of a Shiksha Guru. Entonces, mi pregunta era que después de, porque él menciona en una parte que después de que tú realices, experimentes tus Diksha mantras dados por tu Diksha Guru, recién puedas acercarte a un Shiksha Guru. Entonces, la respuesta es no, que inmediatamente después de que tu Diksha Guru ha partido de este mundo, tú tienes que acercarte a un Shiksha Guru. So, you may remember last week, I was saying that Diksha Guru is one function of the Guru Tattva and Shiksha Guru is another function of the Guru Tattva. Entonces, pueden recordar que en la anterior clase estuvimos hablando de que una función es el Diksha Guru y otra función tiene el Shiksha Guru. So, if one has Diksha Guru and they did not get realization yet, but the Diksha Guru leaves, then though the next guru is the Shiksha Guru, but Shiksha Guru, he is assisting in the function of the Diksha Guru. In other words, he's helping that disciple complete the process and graduate from the school of Diksha. Entonces, así, si el discípulo no ha alcanzado la realización de su Diksha Mantra, de sus Diksha Gurus, entonces habíamos explicado que esta función del Diksha Guru también la puede asumir el Shiksha Guru. Entonces el Shiksha Guru es el que te va a ayudar a través de sus instrucciones a que tú realices tu Diksha Mantra, tu Diksha Guru. So they can, we can speak about Diksha Guru and Shiksha Guru from a social perspective. Oh, this is my Diksha Guru, this is my Shiksha Guru. But we are speaking mainly from the paramarchic, transcendental perspective of the function of Guru Tattva. Entonces, podríamos explicar de una parte social de que se diga cuál es tu Diksha, cuál es tu Shiksha Guru, pero lo que estamos haciendo aquí es explicar desde la visión trascendental de paramártica cuál es la función tanto del Shiksha Guru como del Diksha Guru. So, let's say if someone has Diksha Guru, and they give Diksha, and then the disciple realizes his Divya Gyan, Sambandha Gyan, relation. And now that same Diksha Guru, he's also now Shiksha Guru, because he's now acquainting the disciple with the heart of Krishna, the characteristics of Krishna, and the mood in which to serve Krishna. So first Sambandha, Tattva, and then he's taking him through the very Abhidaya and Prayojan. Entonces, así podemos ver que el Diksha Guru, cuando tú empiezas con tu Diksha Guru, entonces puedes alcanzar a tener una realización tanto del Sambandha Gyan. Entonces tú, y luego si sigue tu Diksha Guru, entonces él puede ser también tu Shiksha Guru. Entonces tu Shiksha Guru te va a explicar y te va a llevar por el camino de Sambandha, Abhideya y Prayojan. Mm-hmm. Thank you. So Diksha Guru is one. So we get free from the Manodharma. And the Shiksha Guru should always be supporting whatever the disciple has received from the Diksha Guru. Because if the Shiksha Guru is teaching something different, then it is as if the disciple has given up the Diksha Guru, actually. You see, mm-hmm. So they should be very close. They should be completely compatible. The Diksha Guru and Shiksha Guru should be completely compatible. Y entonces así, cuando tú tomas tu Shiksha Guru, tienen que ser completamente compatibles, tienen que estar en el mismo humor, porque lo que está haciendo el Shiksha Guru es apoyar tu realización de tu Diksha Guru. Entonces, si el Shiksha Guru está enseñando algo que es diferente, no va a ser compatible con tu Diksha Guru. Entonces, tu Shiksha Guru tiene que ser compatible, completamente compatible con tu Diksha Guru. For example, let's say the Diksha Guru is in the line of Rupa Goswami. Por ejemplo, vamos a decir que el Diksha Guru está en la línea de Rupa Goswami. And his purpose is to establish you in the Sambandha of Radha Dasyam as a maidservant of Radharani.
Y su propósito y su objetivo final es establecerte a ti en Sambandha de Radhadasyam, servir íntimamente a Radharani. But then your Diksha Guru leaves and you go to a Shiksha Guru who is perhaps in the line of the Nimbarka Sampradaya. Y puede suceder que tu Diksha Guru parte de este mundo y te acercas a un Siksha Guru, pero digamos que tu Siksha Guru está en la línea de Nimbarka. So that he is teaching how to become a Sakhi. Y él te está enseñando cómo llegar a ser una Sakhi. Then it becomes a different, that person may be a great devotee, but the inner mood is different. So that person, he may be Shiksha Guru for someone or Diksha Guru for someone in his own line. But then for you, he cannot be Shiksha Guru because the inner mood and the teaching is not exactly in line with your Diksha Guru. Y entonces, si él está con otro objetivo, te está tratando de enseñar a ser el Sakhi, entonces no está con el mismo objetivo, no está en la línea. Y aunque sea un gran devoto, puede él ser un Diksha, un Siksha, pero de su propia línea, pero no para ti, que tú tienes otro objetivo establecido. And if your process of Diksha is not mature, then his instructions will not complete your Diksha. They'll just make you confused. Y si tú no estás completamente maduro en tu Diksha, en tus Diksha mantras, en tu Diksha Guru, entonces las instrucciones de este Siksha Guru, que es incompatible, no te van a ayudar a madurar, a realizar tus Diksha mantras, sino al contrario, van a confundirte. But if the Siksha Guru is in the same mood as your Diksha Guru, even if you are not mature when he leaves, then that Siksha Guru can help complete the process of Diksha that was begun by the Diksha Guru. Y entonces así, cuando, si tú incluso con tu Diksha Guru no estás completamente maduro, pero tu Siksha Guru está en la línea de tu Diksha Guru, entonces tu Siksha Guru, a través de sus instrucciones, te va a ayudar a completar, a madurar este proceso de Diksha, de la escuela de Diksha. Because the Sambandha Gyan becomes mature when it's regularly nourished by the Katha in the same mood as that Sambandha. Entonces, este Sambandha Gyan puede ser completado, solo puede ser realizado, completado, solo cuando tú estás escuchando y nutriéndolo diariamente a través del Harikatha. Entonces, cuando tú estás escuchando Harikatha, eso va a hacer que se que madure, que se complete tu Sambandha Gyan. Is it clear? Clear. Yes. So, we can take it, we have time, we can have one more question. Indira Devi from Mexico. Yes. Hare Krishna, pronouns Indira, yes. How are you? One question, Indira. Yes. Before, Hare Bol. Hare Krishna, I cannot see, but I can hear you. Se puede escuchar, pero no te puede ver. ¿Puedes hacer tu pregunta que teníamos guardada de la anterior vez? Ah, de la vez pasada, sí. Porque están en línea las preguntas, entonces por eso estamos dando prioridad a las que ya estaban de antes. ¿Cuáles son la meta más elevada de relación con los diferentes tipos de gurús? Okay, she's asking, what is the main goal or the supermost, topmost goal when you have the different relationships with the other gurus? What should be the topmost goal to make a relationship with the other gurus? We should always have the service and the mission of our Diksha Guru as the center of our life. Nosotros tenemos que tener siempre nuestra misión, nuestro servicio hacia nuestro Diksha Guru como el centro de nuestra vida. And the Siksha Gurus, they support and nourish that. Y el Siksha Guru debe nutrir y apoyar esto. Srila Bhaktiracharya Sridhar Goswami Maharaj, he used to give a very beautiful example. Srila Bhaktiracharya Sridhar Maharaj, él solía dar un ejemplo muy hermoso acerca de esto. He said that if you are looking in the sky and there's a very small star, you cannot see it very well. But if you take a telescope, then the telescope will bring that star. It is as if it brings the star closer to you so you can see.
Y entonces este ejemplo es así, que si tú ves en el cielo de repente es una estrella, pero es muy pequeña y no puede ser tan visible para ti, pero si tú utilizas un telescopio, este telescopio va a hacer que esa estrella se vea grande y se vea cerca de ti. So it seems that the telescope is coming in between your eye and the star, but the truth is the telescope is bringing your eye and the star closer together. Y entonces pareciera que a través de este telescopio está entre tu ojo y la estrella, pero lo que realmente está sucediendo es que el telescopio está trayéndote la estrella más visible. So in the same way, an ignorant person may think that the Shiksha Guru is coming in between the disciple and his Diksha Guru, but he's not. He's bringing the Diksha Guru and the disciple closer together. Y entonces, de repente, en la ignorancia de alguna persona, pueda pensar que su Diksha Guru se está interponiendo entre el discípulo y su Diksha Guru, pero lo que en realidad está sucediendo es que el Diksha Guru está acercando tanto al discípulo como al Diksha Guru. And also, within the telescope, there are many lenses, and the more lenses they are, the more powerful is the telescope. Y también tenemos que saber que dentro del telescopio existen muchos lentes, graduaciones de lentes. Entonces, se entiende que cuanto más lentes tenga el telescopio, es mucho más poderoso. So, this is just to illustrate that if one has several Shiksha Gurus, they're not coming in between you. But even if you have more Shiksha Gurus, they're bringing you closer to your Diksha Guru. Like having more lenses in the telescope. Y entonces este ejemplo nos muestra que cuanto más Diksha Gurus tengas, entonces más te van a acercar a tu Diksha Guru. Entonces esta cantidad de lentes que pueda tener el telescopio significa la cantidad de Diksha Gurus que puedas tener y te vayan a acercar a tu Diksha Guru. But it's not an exact correlation, you just have to take the idea. Don't think that, I am closer to my Diksha Guru than you because I have the 12 Shiksha Gurus and you only have 11. It's not mathematical like that. Just take the essence of the idea. Entonces, simplemente haz una correlación de esto porque no es un ejemplo matemático completamente que tengas que aplicar y pensar, yo estoy más cerca de mi Diksha Guru porque yo tengo 12 Shiksha Gurus y tú solo tienes 11. No tenemos que tomar así como muy matemáticamente, sino que de este ejemplo puedas tomar la esencia de la enseñanza. We cannot measure it or plan it in that way. Krishna himself arranges all of these things. Y entonces nosotros no podemos medir estas cosas, sino que Krishna mismo es quien arregla, quien pone esta situación. Like Srila Krishna Kairaj Goswami himself, he says, I have 6 Shiksha Gurus. The 6 Goswamis, they are my 6 Shiksha Gurus. Y así como dice Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, yo tengo 6 tipos de Shiksha Gurus, es decir, son los 6 Goswamis, son mis Shiksha Gurus. Actually, he could have received everything from any one of them, or two of them, or three of them, but it just happened that in his life, Krishna arranged he had 6. Y entonces, él podría haber obtenido enseñanza de 1, de 2, o de 3 Goswamis, pero sucedió que Krishna mismo arregló que él tenga 6 Shiksha Gurus, los 6 Goswamis. Hare Krishna. I hope that's clear. Thank you very much, all devotees. My pranams to you. You can send your questions to Navitu if you have more questions in writing, and we can consider them for next week. Just now we have to go. We have another Easter Goshti now with Russian devotees, but you are also welcome to attend that on another stream. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, si gustan pueden unirse al Zoom de los rusos también porque es lo siguiente que viene. Y tienen más preguntas pueden escribirme y así la siguiente clase puede responder las preguntas. Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Hari.